Negligencia médica, Ferdinando Valencia, actor de Televisa, revela que la muerte de su bebé no fue natural. Hace ya más de 5 años desde que Ferdinando Valencia y su pareja, Brendan Kellerman, enfrentaron la dolorosa pérdida de su hijo Dante, uno de sus mellizos de 4 meses de nacido. En ese momento se dio a conocer que el pequeño falleció debido a una meningitis bacteriana que afectó gravemente sus órganos vitales. Sin embargo, en una reciente entrevista en el canal de YouTube de Enrique de la Rosa, Ferdinando Valencia reveló que la muerte de su hijo fue el resultado de varias negligencias médicas. El actor afirmó que tenía evidencias de los responsables de la muerte de su hijo. Sin embargo, también declaró que no tiene la intención de demandar al hospital involucrado debido a que le parece inaceptable lucrar con una tragedia tan devastadora como la pérdida de su bebé. El actor de Televisa comentó que no quiere gastar ni un peso sintiendo que proviene de lo que es su tragedia de vida, motivo por el que no va a capitalizar con eso. Y lo que deba pasar se lo deja a Dios. Actualmente, Valencia participa en la telenovela Papá por Conveniencia, donde interpreta a Guzmán, el villano de la historia, y pese a que ha confesado que todavía no supera la muerte de su hijo por completo, sigue demostrando el compromiso que tiene con su carrera. ¿Lo sabías? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos.